¿Qué pasa, gente? Aquí está Winnesany. Y estamos en un nuevo video de Fire Emblem Héroes. Vale. Me he descargado este juego, ¿vale? Que en principio el móvil no me lo permitía. Es mentira, si no os deja en la Play Store hacerlo por Aptoide y o por cualquier otra página. Siempre cuando sea legal, porque si no os pueden banear. Y nada. Decir que el juego me está gustando bastante. Me está pasando lo que con Pokémon Duel, así que lo veréis más en el canal. Y a la gente que entre nueva solo por este vídeo, yo juego mucho al Bleach, ¿vale? Y estoy muy centrado en él ahora mismo. Y hasta pasado el 8 de marzo estaré más centrado en él que en cualquier otro tipo de juego. Así que básicamente tenedlo en cuenta por si veis que no subo mucho este juego, ¿vale? Hasta pasado el 8 de marzo no subiré más otros juegos porque tengo que invocar por un personaje que sale en ese juego que acabo de mencionar el 8 de marzo. Bueno, dicho eso, he empezado a jugar, me he pasado el prólogo y he conseguido 20 orbes que he visto por ahí que es lo mejor para invocar, es lo más rentable, ¿vale? Porque son 5 invocaciones por 20 orbes. Así que, porque te hacen como descuentos. Y nada, vamos a invocar. Quiero ver los detalles de invocación primero porque me ha saltado un aviso. Invoca nuevos aliados. Lo lees es Matt. Matt, Lucina me encanta. A ver si está Lucina. No está Lucina ni de coña, ¿no? Matt es la polla, tío. Porque yo jugaba al Smash Bros. Y lógicamente, pues. Matt y Lucina. A ver, Lucina no está, ¿no? En ninguna parte. Lucina. No puedo mover estos. Solo hay estos. Solo hay estos pavos. No puedo cambiar. A ver, detalles. Detalles, detalles. Erika la restauradora. Selly, príncipe de la luz. Edward, rey de la reina. Rey de las renais. Julia, sangre de naga. Hostia, pues la verdad que tienen nombres de estas de Taos, joder. Tasa de aparición ahora por el 1%, ¿sabes? 5%. Oh. LOL. Espera un segundo. Y es que yo he visto que la gente se desplaza. Y puede moverse a otros héroes. Yo lo he visto. Bueno, pues debe ser que no puedo porque me estoy andando aquí sin parar. Pues vamos a invocar aquí. La verdad que la del pelo azul me gusta y el del pelo verde también. Así que vamos a ver. Vamos a invocar y a ver qué sale. 3% 5 estrellas, igual que en el Bleach. Esto ya aparece. Y vamos a ver, invocar. Sí. Y vamos a ver qué tal. Ahora técnicamente me salen exactamente estos recuadros. Elige una piedra, su color indica el tipo del héroe. Vale, pues quiero, por ejemplo, para empezar, me apetece una roja, por ejemplo. ¿Qué es esta piedra? Sí. La confirmo. Y a ver qué sale. Madre, madre. Guay. Caballero Jade. No sé si es eso. No sé si es eso. Joder. Está guay, ¿no? Madre, tiene un caballo y todo, chaval, flipas. Pagar 4. Y vamos al azul. Confirmar. Iré azul, rojo y el verde para el final porque me da buena espina. Vamos a ver si es el 9-5, tío. Madre, madre, es que este, parece que todo que son 5, chaval. Tío, esto es un fanservice que Dios tiene caballo. Que flipas, eh. Pagar. Vale, el azul, pues bueno, está bien. 3 estrellas, la verdad que me gusta el diseño. Vamos a la roja. Confirmar. La verde es la que más me interesa. Vamos a ver. Algo bueno. Bueno. No está mal. Pues tiene otro caballo, joder, qué bien. Pagar 4. A ver si me sale aquí uno bueno. Venga, el rojo. Y el verde el, al final. El verde es el mejor, seguro. Venga, algo bueno. Guay. ¿Ves? Esta sí me gusta. Soy Sofía, sacerdotisa del desierto de Navata.
Bien. Y pagar 3 si vamos al tocho. Por favor, que sea uno de 4. Aunque sea uno de 4. Y vamos a ver. Ahora son uno de 5. Y vamos a ver cómo está de tocho. Es el verde. Así que más espero. Y a ver. Vaya mierda. El guapo, tío. ¡Ah! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué sida! Vale, pues bueno. Uno de 4. Voy a intentar hacer reroll. Porque, a ver, sí, acabo de empezar a jugar, ¿vale? Soy consciente. Pero la experiencia me enseña que en estos juegos, cuando te dan gemas, porque sí, sabes, al principio, es mejor hacer reroll y sacar cosas interesantes. Porque luego, si te quedas con una cuenta mala y vas jugando, a lo mejor consigues un par de 5, pero ya cuando estás pelado, así que la experiencia me enseña que mejor hago reroll, porque uno de 4, pues bueno, no he estado viendo muchas invocaciones, pero bueno, uno de 4 pues no lo veo bueno, y los orbes se consiguen fácilmente. Así que ahora haré reroll y seguiré grabando invocaciones así de reroll hasta que me salga algo bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Lo del reroll, hacedme caso y hacedlo, porque he jugado a Mary Frontier, he jugado a Naruto Blazing, bueno, Naruto Blazing muy poquito, prácticamente nada. He jugado al Bleach, que es lo que llevo un año jugando. He jugado muchos juegos de este estilo, muchísimos juegos de este estilo. Y os digo que es mejor, ¿eh? Si os sale lo que me ha pasado a mí ahora, uno de 4 y 4 de 3. Rerolear, porque eso tiene pinta de ser puta mierda. Y si queréis seguir jugando a este juego, pues es recomendable que o tiréis y sean varios de 4, o que salga uno de 5, es lo más recomendable para jugarlo de forma más competitiva o más a largo plazo, ¿no? Para el que juegue muy poco, pues bueno, pues no le renta, ¿no? Pero bueno. El juego no tarda mucho en descargarse. Yo no he vinculado mi cuenta a posta para poder hacer reroll. Y es lo que voy a hacer. Así que dicho eso, ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós.